Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, uno de los nombres más reconocidos en nuestro país, en México, y uno de los capos más grandes comparado con Al Capone. Quédense a ver una de sus últimas casas que sigue en pie y vamos a ver qué misterios encontramos. Joaquín Guzmán. De aquí se alcanza a ver uno de los baños porque no es muy fácil el acceso. Se alcanza a ver esta especie de baño aquí. Se siente una humedad mucho, mucho, muy grande de a este lado. Mucha atención, cayó Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. ¡Hola! Aguanta, es que Jesús Malverde, pues básicamente es el patrono de las personas que se dedican al narcotráfico. El prófugo más buscado del mundo. Si no fuera concreto, esto se nos viene. Esto está hueco, ¿eh? Esta mañana, integrantes de las instituciones de seguridad lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Vean esta estructura que está debajo de toda la casa. Esto es increíble. Nada más les pido que tengan cuidado porque no sabemos qué tan firme esté esto. Para los que no sepan quién es el Chapo. El Chapo nació en Badiraguato, Sinaloa, y creció en La Tuna, Sinaloa. Y es uno de los capos más grandes y más reconocidos, que incluso la revista Forbes lo declaró como uno de los multimillonarios del mundo y como uno de los hombres más poderosos de todo el mundo. Esto a mí me dice definitivamente que hay algo aquí debajo y hay algo que ellos escondían. Y como pueden ver aquí, este riel me dice que hubo algún tipo de escotilla. Esto definitivamente estaba cubierto y esto definitivamente no querían que lo encontráramos. Me preocupa un poco porque estoy viendo que pues ya hubo un incendio y esto está en un estado muy decadente. En cualquier momento esto se nos podría venir abajo, como pudieron ver. ¿Sí? Esta es parte de la casa que se cayó. La veo aquí, veo que había como otro baño. Y se alcanza a ver uno de los baños desde aquí, ¿eh? Estamos viendo que de aquí se alcanza a ver uno de los baños porque no es muy fácil el acceso a la segunda planta. De hecho, pueden ver que me tuve que trepar aquí en una de las instalaciones que era parecía de servicio. Se alcanza a ver esta especie de baño aquí. Pero a ver, voy a tratar de subirme hacia allá. Denme un momento. ¿Qué es lo que hay? Esto parece ser que era como una estancia de segundo nivel. No queda nada, absolutamente nada del piso. Y efectivamente, había un tercer piso. Aquí se alcanza a ver que sí había una construcción en tercer piso, pero no sé qué tan seguro sea que camine en el tercer piso. Entonces voy a bajar. Voy a bajar aquí. Nada más. El golpe avisa, ¿eh? Vamos a hacer esto rápido. Vamos a pasar y vamos a subir al segundo nivel. En cuanto pasemos por aquí, va, sin que nos vean, ¿sí? Dale, 1, 2, 3, corre. Dale. Ok. Esta es la entrada al segundo nivel, parece ser que es el único acceso para subir a esta parte. Parece que aquí sigue firme. Aún sigue firme. Ok, de este lado me atrevo a decir que era un tipo de closet por la estructura. Es que esto ya no está, ya lo sentí, ¿eh? Mira, esto en cualquier momento se cae. ¿Se te movió allá? ¿También allá? Ok. Sí, esto está. Esto, ok. Va a ser con mucho cuidado nada más el movimiento que vamos a hacer porque. De hecho, sí, ya vi. Esto era un closet. Espera, lo voy a grabar yo con mi cámara, ¿ok? Esto era un closet. Vemos las estructuras del closet. Vemos los cajones. De aquel lado era la entrada a un baño. No sé si ya le alcanzas a ver el baño. No puedo pisar hacia el baño porque ya la misma viga ya se venció, ya está rota. Y no me va a aguantar. Si piso ahí, no me va a aguantar.
Pero vean esto. Vean nada más el tamaño de baño y el lujo que representaba este baño. Estoy seguro que aquí tenían jacuzzi, aquí tenían los lujos más increíbles que uno se pueda imaginar. Cuidado. Para un baño, ve eso. Aquí estoy bien. Ok. Mira, es que esta madera no me va a soportar, mira. Pero de acá se alcanza a ver el baño. Era el baño, parece que el baño privado de esta recámara. Ok. Vean esto nada más. Esto es lo que queda de este baño. Es lo poco que queda de este baño. Me sorprende, de hecho, que es uno de los más intactos ahorita, pero también por el difícil acceso. Ya es muy difícil que uno llegue aquí. Y el tratar de entrar a este baño de verdad significa un riesgo. Un riesgo a tu persona, a tu vida. Vemos aquí este tipo de azulejo. Es un azulejo muy artesanal, que obviamente es caro. Todo este tipo de acabado es caro. Vemos aquí también una tina que ya está sostenida aquí. ¿Me quieres prestar la cámara? Lo sacaron, fíjate. Hay algo acá atrás. A ver. Cuidado. Lo sacaron porque alguien duerme ahí. ¿Quieres pasarme la cámara? Cambia. Esto. Mira, alguien duerme aquí atrás. Es su escondite. Pero imagínate el riesgo que implica el dormir aquí. Uno, que se te venga encima este jacuzzi porque el peso es increíble. Gracias, chicos, vámonos abajo porque la neta, entre lo que está tronando y entre lo que se está cayendo, no conviene estar aquí arriba. De hecho, no me sorprendería que esto en cualquier momento, incluso ya cuando no haya nadie, esto se venga abajo. Entonces, lo mejor es que nos vayamos, que bajemos. Vemos que no ha entrado nadie aún, entonces hemos estado de suerte el día de hoy. Nada más con cuidado. A mí me sorprende que a pesar de estar abandonada desde el 2001, esté en este estado aún en pie. Porque sabemos que muchos de estos lugares se vuelven pues el refugio de muchas personas, de maleantes, de personas en situación de calle o de cualquier tipo de negocio. Estamos viendo que incluso aquí hay unos cajones que tienen pues algún tipo de documentación. Me llamó mucho la atención ver que son estados de cuenta. Fíjate, estados de cuenta de un banco, se ve que son bastante viejos por el tipo de logotipo, de tipografía. Pero aquí veo transferencia de fondos, transferencia interbancaria. Veo mucho esto y son cantidades muy grandes. Fíjense, 174 mil pesos, 205 mil pesos, 336 mil pesos. Esto a mí se me hace algo impresionante y que siga aquí en estos cajones. De este otro lado. ¿Qué pasó? Creo que se paró un vehículo Ford blanco afuera de la cochera de la casa, pero salió de una casa que está a un lado. Okay. Solamente para que tengan precaución. Okay, es que nos estamos dando cuenta de que hay bastantes coches pasando, voltean a ver. Se supone que esta propiedad está abandonada, pero no es el primer coche que vemos. Entonces esto nos preocupa porque no sabemos qué tipo de atención pueda levantar que nosotros estemos aquí. No hay nadie, pero ¿sabes qué me saca algo de onda? Es que hay pastillas, hay muchas pastillas. Mira, estas pastillas, no sé de qué sean, pero son bastante grandes, ya son viejas. Ve estas otras, son pastillas y vemos muchas por aquí tiradas. Incluso, ¿qué es esto? Mira. Las han molido estas pastillas. Aquí podemos ver. Quizá realicen algún tipo de mezcla con ellas. No tiene ningún tipo de olor. Pero, no sé, esto está muy raro y creo yo que es mejor que nos apresuremos a entrar a la casa antes de que cualquier persona que esté aquí o que viva aquí regrese a este lugar. Creo que sería bueno que bajáramos para ver un poco, pero
Vamos a bajar. Encontramos una parte que es subterránea. Nada más para que estén pendientes. Cambio. Y chicos, nada más les pido que tengan mucho cuidado a la hora de bajar, porque estoy viendo que el incendio incluso se acabó. Esto de los escalones. Cuidado, nomás mucho cuidado, me mueve. Porque no tiene ni siquiera, no tiene rieles para pasar. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Y se escucha un eco increíble aquí de la voz de Memo, nada más en lo que estoy escuchando. Eso me dice que es un espacio mucho, muy grande el que nos vamos a encontrar. Se siente una humedad mucho, mucho, muy grande ya de este lado. El aire es muy pesado aquí abajo. El aire se siente pesado, se siente como si hubiera una dificultad para respirar aquí. E incluso, ok, vean esto. Vean esta estructura que está debajo de toda la casa. Esto es increíble. Nada más les pido que tengan cuidado porque no sabemos qué tan firme esté esto. Pero cuidado. Veo que han hecho fogatas en este lado. ¿Y sabes qué me... ¿Sabes qué me impresiona? Ver esta veladora aquí a Jesús Malverde. Jesús Malverde, pues básicamente es el patrono de las personas que se dedican al narcotráfico. Ahora sí, creo que va a ser de mucho más cuidado que bajemos hacia acá. Les pido que hagan con mucho cuidado. Ok. ¡Hola! Aguanta. Es que... Fíjate, es que están los escalones aquí medio... Sí, todo bien. Nada más tengan mucho cuidado a la hora de pisar estos escalones de la vuelta. No está nada firme ya esto, ¿eh? Ok. Aguas. Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. El aire es muchísimo más pesado ya acá abajo. Pero es una combinación de humedad, es una combinación de... basura. ¡Ay, cabrón! Cuidado. Sacúdate la espalda. Cuidado, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Fíjate, la diferencia de la estructura aquí abajo. Aquí abajo es totalmente concreto. Si no fuera concreto, esto se nos viene... Esto está hueco, ¿eh? Ya estamos hasta abajo. Es lo que se me hace curioso. Ya estamos hasta abajo y aquí hay un falso fondo. Pero no se ve que haya nada. Si se alcanza a mover, estoy seguro que hay algo aquí abajo. No es normal que a un piso ya tan al fondo hayas hecho un doble fondo. No tiene sentido. De hecho, no hay razón de... Pero necesitamos algo más fuerte para poder revisar debajo de este piso. ¿Sabes qué pudo haber sido esto también? Una cancha como de frontón, de squash o algo así. Lo que se me hace... curioso, o yo creo que hasta cierto punto me daría miedo, es que cualquier cosa que sucediera aquí debajo, ahí arriba nadie te escucha. Cualquier cosa que sucediera aquí se queda. Se sabe mucho que todo este tipo de lugares, especialmente cuando son casas supuestas de familias que se dedicaban a esto, tenían las famosas caletas, tenían los famosos escondites. Muchos de ellos escondían el dinero incluso enterrado, que a veces por la misma humedad lo perdían, o las ratas. Muchos de ellos no les importaba porque lo que sobraba realmente en estas familias... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Pasa bien. Estamos bien. Creo que encontramos una posible caleta, un lugar donde podrían esconder algo, pero no hay forma de levantar la madera. Se me hace increíble la oscuridad. Aquí no hay aire, aquí no hay luz. Este lugar es como
como si estuviera olvidado de Dios. Se me hace increíble que abajo no hay absolutamente nada de aire, no hay absolutamente nada de luz. Y una de las pocas explicaciones que se me vienen a la mente es obviamente que es un escondite, pero también que es un panic room, un cuarto del pánico. ¿Para qué son? Cuando algo sucede, normalmente las personas que son de mucho dinero, que son muy poderosas o que tienen riesgo de que alguien llegue a su casa a dañarlas, tienen este tipo de cuartos que normalmente se cubren, las entradas no las ves y puedes estar ahí por una cantidad grande de tiempo. Entonces, había un baño, había un bar, no me sorprende que hubo camas quizá en su momento, además de una curiosa cancha en el subterráneo, lo cual no me hace mucho sentido, así que puede ser que era como la fachada para cubrir algo más y para cubrir este tipo de escondite que está aquí ya a la vista de todos porque ya se llevaron la compuerta. Pero mira, yo lo que quiero es subir al segundo piso, pero estamos viendo que el segundo piso ya se vino abajo en las paredes. Esto sí es concreto. De hecho, esto era parte de la losa, parte del techo. Ahora, algo que me llama mucho la atención es la casa. Imagínensela en todo su esplendor, con todos los lujos. De hecho, de este lado se puede ver que todavía están algunos de los acabados de la casa. Vean este tipo de piso. Esto era muy visto a finales de los años 80, de los 90, y este tipo de marmoleado. Además, vean las puertas, vean las rejas. Estos son acabados caros. Y sin mencionar, vean de este lado, este era un tipo de sala inicial, vemos las alfombras, un desnivel. Y esta chimenea, cuidado, mucho cuidado, esta chimenea me llama mucho la atención por los mismos acabados. Esto es azulejo, pero esto a la fecha, este tipo de acabado sigue siendo caro, sigue siendo mucho muy caro. Es real o es aparente, esto es una chimenea real, esto es una construcción cara. Sin mencionar la herrería, sin mencionar las ventanas. Ahora imagínenselo lleno de lujo, con su decoración, con sus muebles. Esto la verdad es increíble. La sala, yo veo la sala aquí. De este lado veo que podríamos pasar. Esto sigue siendo una especie de recibidor. Esto definitivamente yo lo veo como un comedor. Un lugar también para esconder tus escotillas. Esto yo lo veo. Pudo haber sido la cocina. Pudo haber sido la cocina. ¿O no? Sí veo una cocina aquí por las vistas hacia allá, pero también, ¿dónde pondrías tanto mobiliario? Pero pudo haber sido cocina, comedor. De este lado, les pido que tengan mucho, mucho cuidado acá. Esto sería un tipo de estancia. Un tipo de estancia quizá para ver la televisión. Un área más privada, más allá de la sala. Lo que me preocupa es esto, vean, aquí debajo hay más y aquí abajo no logramos llegar por medio de esa escotilla, de esas escaleras, pero esto yo lo veo como si hubiera sido quizá un tipo de recámara de servicio, quizá, porque tiene conexión hacia afuera, tiene conexión hacia las otras áreas y puedes accesar desde el exterior, pero déjenme ver qué tan firme está esto. No, sí me aguanta, sí me aguanta. Se vino todo abajo. Tengan mucho cuidado porque si esto se nos viene encima, vean, esto está lleno de clavos. Esto te llega a caer encima y te van a clavar todos los clavos que están aquí. Ve. Cuidado, ¿eh? Nos quedamos sin haber entrado a lo que parece ser cuartos escondidos en el tercer piso. Si encontramos la entrada a lo que es su cuarto del pánico o su sótano, donde estoy seguro que sucedían miles de cosas de las que aún no sabemos nada y donde también se escondían cuando necesitaban esconderse. Presuntamente una de las casas de uno de los capos más reconocidos de la historia, no solo en México, sino en el mundo, pero que aún esconde muchos, muchos misterios. No les recomendamos venir por su propia cuenta porque la verdad es que estarían bajo un gran peligro, no solo por la estructura, sino porque no sabemos quién está vigilando esta casa. Los dejo, mi nombre es David Quintero y nos vemos en un próximo video. Córtelo.